¿Ya? Bien, chicos, en este ejercicio vamos a puntear piecitos, ¿sí? Y vamos a rotar el torso. ¡Vamos! Muchas veces, muchas veces. Ombliguito adentro, abdomen bien sujeto, caderas lo más al frente que pueda, ¿ok? Yo sé que como nos hacemos una pequeña torsión, se mueve ligeramente la cadera, no pasa nada, ¿ok? Pero que no se gire por completo. Vamos a trabajar el torso, ¿sale? Entonces, vamos a meter lo más que podamos el ombliguito. ¡Listos! 3, 4 y 5, 6, 7, 8, ¡vamos!
Eso, fíjate muy bien. Me voy a colocar de lado, voy a poner manos en el piso. Una pierna atrás. La rodilla tiene que estar bien estirada y talón en dirección al piso. La pierna que tengo de base debe tener una alineación de la rodilla hacia el tobillo, ¿ok? Esto lo vamos a hacer mientras cambiemos de piernas. Vamos. Cambio. 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 Otra, ¿vale? Vamos. Quienes puedan hacerlo como con un pequeño saltito, está súper bien. Cambio. Cambio. Eso, junto piecitos. Subo redondito y lo último que sube en la cabeza para no marearme, ¿ok? Vamos. Vamos, vamos. Rodillas al pecho. Coro. Inhalo. Ah, exhalo. Inhalo. Profundo. Sostengo. Exhalo. Inhalo. Profundo. Sostengo. Exhalo. Eso. Muy bien. Hiciste una excelente clase. Solo que me gustaría, ¿qué te parece si junto conmigo agradecemos? Nos tomamos un tiempo para agradecer a ese ser supremo que tenemos vida, que podemos movernos, que podemos respirar cuando mucha gente en estos momentos no tiene ese privilegio por causa de la enfermedad y por otras personas también que a lo mejor están imposibilitadas o que están en una cama de hospital. ¿Te parece si el día de hoy agradecemos a Dios por este tiempo que nos permitió movernos? ¿Listos? Déjenme pausar la música y regresamos. Bueno, pues ahora sí, ¿qué te parece si juntos agradecemos a Dios o a ese ser supremo en quien tú creas por la vida, por la salud que nos da? Y también le pedimos por aquellas personas que están pasando por alguna situación de enfermedad, no precisamente por COVID, sino cualquier otra enfermedad. Y pues bueno, acompáñame. Si no sabes qué decir, sigue mis palabras. Agradecemos Dios por este día, que nos das la oportunidad de abrir nuestros ojos, de poder disfrutar la luz maravillosa de este día, también por la fuerza que nos das para levantarnos, incluso de nuestra cama, de poder movernos, de poder caminar, de poder hablar, de poder respirar. Gracias, agradecemos, Señor, por nuestro cuerpo, agradecemos la manera en la que tú nos has hecho, Señor, porque así somos perfectos, así tú nos ves hermosos, nos ves, te complaces, Señor, en esta obra, Señor, te complaces en vernos, Señor. Gracias por nuestro cuerpo, gracias por nuestra mente, gracias por nuestro corazón, por cada uno de nuestros órganos. Dios, Creador, te pedimos también que en este día tú obres milagros de sanidad,
sobre las vidas de aquellas personas que están enfermas, incluso también de aquellas personas que en este momento tengan algún dolor o algún malestar, Señor, que seas tú sanándoles, Padre, que seas tú obrando y poniendo tu mano poderosa, milagrosa, Señor, sobre cada cuerpo. Acompáñalos en el lugar donde estén, Padre. Levántalos de cualquier clase de enfermedad. Rogamos a ti, Dios, porque creemos que tú nos escuchas. Aún te pedimos por aquellas personas que en este momento están graves, no solamente por coronavirus, sino por otra clase de enfermedades. Te rogamos, Señor, que seas tú restableciéndolas, que ejerzas también tu voluntad sobre ellos y que los guardes de todo mal, Señor, y que los levantes si es posible, Padre, que les sanes por completo, Padre mío. Y también agradecemos que el día de hoy nosotros pudimos movernos, pudimos ejercitarnos, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que también a través del ejercicio tú obrarás en nosotros. Ayúdanos a permanecer, a ser constantes, a no dar un paso hacia atrás, a seguir yendo hacia adelante y a terminar cada rutina. Gracias, también te damos cada rutina. Te pedimos también que nos ayudes, que nos des la sabiduría para poder hablar hacia los demás. Si es que tenemos algún conflicto con alguien, si es que tenemos algún roce con alguna persona o que incluso dentro de casa el ambiente está tenso, ayúdanos a poder transmitir nuestras emociones hacia la otra persona sin caer en gritos, sin caer en ira, sin ser nosotros quienes propician, Dios, una contienda. Ayúdanos, Padre, a tener la palabra blanda en nuestra boca, a poder ser sabios, Señor, para saber escuchar, para poder detenernos, Señor, cuando sea necesario y sobre todo ser prudentes. Gracias, Dios, porque creemos que esa gran sabiduría que hay en ti, hoy la depositarás sobre nosotros. Gracias, gracias, gracias.